Ok, muchas gracias por estar aquí hoy en este día. Se ve mucha gente, eso quiere decir que hay mucho interés en apoyar a la comunidad inmigrante que necesita mucho el apoyo en estos momentos. Thank you so much. Thank you so much for being here. I appreciate all of you. I do see many community members here, and it seems that this is what our community needs, support from all of you. Bueno, como dijo Linda, mi nombre es Catalina Lorenzo, soy una mujer indígena guatemalteca de etnia maya jangobal. Actualmente soy la directora de la Alianza para Movilizar Nuestra Resistencia. My name is Catalina Lorenzo, a woman maya Kwanior from Guatemala, and I am the director of the Alliance to Mobilize Our Resistance. The acronym is AMOR. Voy a hablar un poquito de amor solo para que entiendan por qué estamos trabajando aquí. I'm going to talk a little bit about amor so you all could understand why we are all here. Amor es una alianza de organizaciones de base que está apoyando a la comunidad, que está enfrentando estos problemas, resistiendo, movilizando personas para resistir todo este esta violencia, ya sea de individuos o también del Estado que está sufriendo la comunidad, incluyendo crímenes de odio, brutalidad de la policía y ese sistema migratorio que está roto, que está afectando mucho a nuestra comunidad. AMOR is an alliance of community-based grassroots organization mobilizing and organizing a rapid response to resist and increase resistance of individuals and states sponsor of violence that our community is suffering. This response occurs in the intersections of race, class, gender, sexual orientation, and immigrational status that is affecting our community. Bueno, tratamos de que nuestra comunidad sea quien porque se organiza y se apoya entre sí, porque creemos fuertemente que la comunidad conoce, sabe también que necesita el dolor que estamos pasando, los problemas. Entonces queremos también ser parte de la solución, no solo queremos que nos vengan y nos pongan la solución, porque también nosotros podemos apoyar, sabemos cómo apoyarnos, y eso es lo que nosotros estamos construyendo o es lo que se busca. Okay, so what we are trying to do is that our community is the one that is taking charge in responding to our problems. Our community members are the one that knows what we are going through, what we need. We are the one suffering, so we want our community to take charge of what we can do and how we can help each other. Pero también sentimos como unos ojos que estamos viendo a todos esos entes o del gobierno o también otras instituciones que están apoyando o que tienen que ver con la comunidad, que ellos tienen que responder a nuestra comunidad como deberían de ser y no solo decir y no hacer. Entonces también tenemos esa responsabilidad de ver que cumplan lo que deberían de hacer. But we also have that focus on looking out into the community stakeholders, the community organizations, that those communities that they say that they're working or they're doing something, we have to make sure that they do what they're saying they are out to do, and that they, whatever they promised they were going to do, they do it. So we make sure that this happens. Ahora voy a hablar de lo que AMOR o los servicios que AMOR ofrece. Now I'm going to talk about the services that AMOR offers. Tenemos la línea de apoyo, como ha dicho Linda. Una línea de apoyo es un número de teléfono donde las personas que tienen problema con inmigración pueden llamarnos las 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo del año, a cualquier hora, en español o inglés, para pedir apoyo, de apoyo legal, salud mental, transporte, acompañamiento a la corte o hacer check-in en la oficina de ICE, o también si necesitan apoyo con interpretación o traducción, también apoyamos de esa manera. We have a support helpline. It is 24 hours a day, 7 days of the week, no holidays, no nothing. We are always
in charge of the lines and multilingual English and Spanish, and we provide resources and we accompany people in terms of legal resources, community support. We accompany them to court if they have to do check-ins with INS, interpretation, translation. So we provide any type of support that they need. Bueno, además de esto, también organizamos asambleas comunitarias donde recibimos información o ideas de las comunidades, necesidades que necesitan. También, ¿cómo es? Talleres de conocer tus derechos y clínicas legales donde también podemos acercar hacia la comunidad. We also mobilize the community. We do training, summit. We offer trainings on legal information. We do legal clinics and all of those type of information that our communities need. Actualmente, el trabajo que Amor hace, estamos teniendo muchas personas que vienen de Centroamérica, de México y también de los países del sureste de Asia, incluyendo Camboya, Laos y Vietnam. Esos son los casos que más tenemos actualmente. Right now, the majority of people taking coming to Amor are from different parts. For instance, Central America, Mexico, Laos, and Vietnam. Bueno, es muy yo al menos como soy indígena guatemalteca y también muy interesante mi conexión con la comunidad del sureste de Asia, ya que Guatemala y toda Centroamérica tuvimos también la experiencia de una guerra interna civil. My part is a little bit of interesting because I'm from as an indigenous Guatemalan indigenous, so it's interesting as the Southeast Asia, we had a war that was going on, and it's very interesting my part in all of this. Eso es exactamente lo que también pasa con Cambodia, Laos, Vietnam, igual con todos los países de Centroamérica. Estamos enfrentando consecuencias de esas guerras que no tenemos la culpa. Y la gente actualmente solo... Okay, voy a dejar. Basically, that is basically what we are facing. People from Cambodia, Vietnam, Laos, we are facing all of these things, the wars and all of that, that is not our fault. Las personas fueron forzosamente para migrar, fueron sacadas de sus países para salvar su vida, pero también después de eso, mucha violencia, mucha pobreza, y ahora pues aquí estamos. And as you can see, these people were forced to leave their country, to leave their nation, and then after that you could see that there's still a lot of violence, a lot of difficulties, a lot of problems, and we're still facing that. Actualmente hay 14,000 asiáticos del sureste que están con órdenes de deportaciones que viven en los Estados Unidos. Currently, there are 14,000 Southeast Asians with deportation orders living in the United States. Los asiáticos del sureste de Asia, de Camboya y Laos y Vietnam, huyeron de sus países a finales de los 70 y los 80, quienes se convirtieron en la comunidad de refugiados más grande que jamás se ha presentado en los Estados Unidos. Southeast Asians who fled from Cambodia, Laos, Vietnam in the 1970s and early 80s became the largest refugee community ever resettled in the United States. Many families fleeing Cambodia, Laos, and Vietnam went to refugee camps in Thailand before resettling the U.S. Muchas de esas familias huyeron para ir a refugiarse en Tailandia y donde también ahí muchos niños nacieron. Tenemos muchos aquí muchos organizadores, muchos líderes que también son nacidos allá, que ni nacieron en su tierra natal que debieron nacer, ni nacieron en Estados Unidos. Many of these refugees, Thailand refugees that resettled in the U.S., they have kids. And as you can see, they had their kids in the camp. They were not born in their native country. They were also not
U.S. Y actualmente los están deportando en ese país donde ellos ni conocen, ni nacieron, ni tienen familia. Entonces, es una cosa que no se entiende. And then they come and they are deportating all those kids to their country, to a country that they don't know. They have never been there. It's not a native country, and this is something that I just don't understand. No conocen la cultura, no conocen el idioma, y en un sistema que es muy diferente. Toda su vida ha sido entre aquí en Estados Unidos, porque cuando ya tuvieron conciencia de niños, ya aquí estaban. And basically, they don't know their culture, they don't know their language, because when they were growing up, their consciousness has always been in the U.S. So they are over there, it's like they don't belong. Bueno, esto sobre las deportaciones de estas personas inició en el 2017 y se intensificó, y estamos hablando de este mes, esta semana, son uno de los casos que estamos viendo muy constantemente. All of this started in 2017, the deportations of these folks, last week, a couple of weeks ago, presently, this is something that is going on and it's going to continue. Ahora lo que yo puedo decir a cada uno de ustedes, miro mucha gente acá que trabaja en puestos muy importantes. Right now, I'm going to say, I see a lot of people over here that works in very important places. Es difícil. Debemos, lo que pido es que, aparte de lo que dice mi descripción de trabajo, aparte de mis horas exactas, tenemos que poner el corazón, debemos dar un poquito más, porque la situación está difícil. It is difficult. Besides having that job description of what you do, you also have to put a little bit of your heart, of some feelings into it, and do a little bit more of what you're just doing with your job description. Para impactar en esas familias y para hacer nuestro trabajo más de lo que nos piden, porque déjame creerles que nosotros, la gente inmigrante, o nosotros que somos inmigrantes que estamos trabajando, no damos para abasto. And so we can kind of make a difference and an impact on these people, that these immigrant people that are here, because to be honest, people like me that are doing this job, we are not enough. We need you. Y también ahora hablo sobre cómo ser inclusivo. Inclusivo en el término de todo, no solo inclusivo porque te voy a invitar a algo, no. Inclusivo desde la raíz. Bueno. Also, I want to talk a little bit about how to be inclusive. Not to be inclusive to just invite me to a meeting, but from its roots. Voy a hablar aquí de las pólizas, porque actualmente los problemas ya están aquí. No hay tiempo para hacer leyes para parar. Lo que hay que hacer ahorita es responder. And I'm not going to talk about policies, how to make policies. Right now, we don't have time to develop something or work on something. We need to respond. Y lo que he visto con las pólizas es que sí, tenemos yo tengo las ganas, las energías de proponerlas, pero los políticos que aprueban no tienen esa voluntad de pasarlas, entonces. And what I see about the policies is, yes, I want to work on them. I have the time to propose and work on it, but what I have seen is that the politicians that are working on this, they do not have time to pass it or work on it either. Especialmente si quieres enfocar esto para inmigrantes. Especially if you want to work on immigrant policies. Entonces, la estrategia o algo que deberíamos de hacer toda la gente que trabaja en proponer leyes. And then the strategy that all of us should do, that all of us that are working in proposing laws. Es incluir todos los residentes de Rhode Island, que estamos aquí en Rhode Island, de toda la gente inmigrante de diferentes estados, indocumentados, con DACA, como sea, pero incluirlos no tiene que ser turdeño, debería de ser inmigrantes, así para que hables de inmigrantes. Cualquier ley que surge en Rhode Island tiene que ver también en esta comunidad, porque si no, solo estamos haciendo leyes para residentes de Rhode Island. And what I'm proposing is that every law
that is proposal that we do to include the immigrants, not one part of immigrants, residents or anything, all of us, the DACA or any type of status that they have, because if not, then it's just gonna be one law for one part or one piece of the immigrants and not all of us. Muchas gracias. Thank you. Katha, your points are incredibly important. I would love for you to keep going. The idea of involving people in making policies is obviously incredibly important, and the terrible things that are happening with people who are being deported, you really bring that to life. So.